¿Qué tal, amigos guitarreros y viciosos de las cuerdas? Estamos una vez más en Reviews en Español. Una vez más, nuestro colaborador Music Productive, alabado sea por existir. No, me ha pasado unos pedales que le he pedido, porque como tengo esa libertad, pues me dice, pide los que quieras. Y yo pido por esa boquita. Uno de ellos es un pedal que me ha gustado mucho, es muy moderno. Y creo que es muy característico por su función de todo en uno que hace, algo que no es habitual en pedales de este tamaño. Estamos hablando del Otone X Stone Multi FX pedal, ¿vale? Esta es su cajita. La primera impresión que te da es que te has comprado un iPhone o teléfono de alta gama. La caja está muy chula y ya según lo coges dice, aquí me he comprado algo que tiene categoría y o nivel. Os hago aquí un pequeño unboxing para que vierais qué os compraríais vosotros en vuestros casos. La caja viene aquí justita, va saliendo así, pipín, pipín, pipín. ¿Vale? Lo primero que te encuentras es el libreto, que te viene. No puedo abrirlo, evidentemente, porque viene aquí con una tira que no puedo abrirlo. Su manual, viene aquí unas pegatinitas con letras para que luego personalices tu pedal. Y viene aquí unas pegatinas muy chulas de Otone y de X Stone en plan cromadas como la guitarra del Satriani, muy chulas. Aquí te vienen. Luego viene esta otra funda, así que me recuerda bien duro del plástico este. Y aquí viene el pedal, escondidito dentro de una bolsa. Y lo sacamos. Viene así y viene así. Muy justo todo para que, vamos, no se mueve ni un pelo ahí dentro, imposible. Viene súper justo el pedal para que ni se mueva ni le pueda pasar nada. Viene aquí incluso hasta con la bolsita esta típica que te viene cuando te compras unas zapatillas. Y este es el pedal en sí, ¿vale? Metal. Para lo pequeño que es, tiene un pulgar de ancho y es así de grande. Un pedal bastante estándar y más fino de lo normal. Pesa bastante, pesa medio kilo el bicho. Es muy, muy, muy robusto y tiene muy. En este aspecto sí me gusta mucho. Tiene una construcción cojonuda, es la palabra. Os digo un poco sus características: construcción digital, con entradas estéreo in y out, reguladores variables 6, que tiene 6, modos variables, true bypass y buffer bypass, alimentación de 9 voltios, consumo 200 miliamperios, no es posible usarlo con pilas. Algo normal. Medida 7,3 por 3,5 por 12,6 y peso medio kilo y hecho en China. Si esto está hecho en Estados Unidos, yo creo que no baja de 1.000 pavos. Pero bueno, básicamente lo que más me ha gustado también para empezar ya son que tengas tus dos entradas y dos salidas. Esto para efectos, delays y demás, todos los que lo usáis, lo vais a agradecer. Eso es un puntazo para empezar. Lo segundo, buena construcción, ya lo he dicho. Pipín, pipín, pan. Entrada por aquí de alimentación y USB para cuando tienes que actualizarlo y meterle todas sus cosas. Por ahí. Bueno, luego el uso del cacharro por Bluetooth. Por Bluetooth, ¿cómo? Con directamente con el móvil, con su aplicación Otone. Tengo aquí mi no iPhone 5. Abrimos la aplicación y es esto. Habré puesto un zoom grande yo usándolo un poco por encima, pero lo vuelvo a contar. Simulaciones de cabezales, simulaciones de pedales de distorsión, dinámico, frecuencias, modulaciones. Tiene aquí un montón de movidas, ambientes y combos entre los pedales y pantallas. Lo de que aparezcan cabezales y pantallas es en el caso de que tengas bastante dinero y puedas permitirte dos cacharros de esto. En uno pones la pantalla, en el otro pones el cabezal y sacas un sonido guapo, guapo. Luego, ¿qué más? Me mola porque los botones tienen un halo todos, que es el típico que ya habréis visto, que se pone de colorines. Pues eso así ya sabes qué botones o cuáles no se activan o se desactivan. Porque no todos los pedales necesitan los 6 botones. A lo mejor hay en algunos que solo necesitas uno. Se pone brillando este. Giras y giras y brilla. Y en algunos los tienes todos iluminados. Eso significa que todos los tienes. ¿Cómo sabes que estás usando o no? Supongamos, entro en este mismo. Te lo pone aquí en grande. En este de color verde, ya te diría que solo puedes usar los dos de arriba. Estos dos de aquí. Y luego te dice abajo. Bueno, un faser es. Para el que lo quisiera saber.
puedes activarle aquí lo de True Bypass o Buffer Bypass. Te explica un poco el efecto que vas a hacer, todo en inglés, evidentemente, sus características y los controles. Los dos controles que te dice, pues cómo los puedo usar. Así en cualquiera, yo que sé, este mismo. En este dice que tienes tres, casualmente los dos de arriba y este de aquí abajo del medio, se te van a iluminar en azul, hasta te dice el color en el que se te ilumina. Y otra vez lo mismo, puedes activar el True Bypass o Buffer Bypass, Trial On o Trial Off. Te explica un poco la movida que puedes hacer con él, sus características y sus controles. Todo, así con cada pedal. Luego le darías aquí Load, cargarías. Aquí aparecería una imagen, ahora no aparece porque está apagado. Pero aquí aparecería una imagen del último pedal que tienes activado. Le das, empieza a cargar. La primera vez que carga el efecto, tarda, porque tiene que cargar el efecto el cacharro. Y se pega ahí un ratito que puede ser a lo mejor 1 o 2 minutos fácilmente. Pero sucesivamente veces, cuando ya los has cargado y los has usado más, solo con darle una vez, 1 o 2 segundos, ¡pum! Y se carga. Esto ya se pone en otro color y es como que ya lo has usado. Básicamente este pedal es como un todo en uno. La verdad que te puede sacar más de algún apuro, sobre todo para los que tenéis pedaleras de pedales. Yo no uso pedales sueltos, yo ya sabéis que uso el pod de Lysync. Pero los que tenéis esto, supongamos que tienes tu distorsión, tu overdrive, lo que uses, y dices, hostias, necesito ahí una reverb. Se la cargas, ya tienes uno más en tu cadena de efectos y ya está. A lo mejor no necesitas la reverb, a lo mejor necesitas la reverb con otra cosa. Lo podéis hacer, porque en un canal se carga un pedal y otro en otro. Se carga dos pedales en uno, para activar y desactivar en el mismo. Thank you.
Pero es completísimo, es como Reptil del Mortal Kombat, el juego que espero que hayáis jugado y si no, pues no tenéis infancia y debéis recuperarla, así que jugar. Reptil hacía todos los movimientos de todos los jugadores, ¿vale? Congelaba, lanzaba el cacharro como Scorpion y hacía todo. Pues esto es igual. A lo mejor no es el mejor en todos, pero hace todos los efectos, cosa que un pedal te lo compras y solo hace ese efecto, pero este los hace todos. Es una grandísima ventaja, porque es que lo puedes usar de comodín. Es que solo por eso ya solo merece cada euro que vale. Por su construcción, sus buenos sonidos, porque suena muy bien, teniendo en cuenta el tipo de pedal que es. No es un efecto concreto, pero para hacer todos y todos variados. Y no hace un par de ellos, no, no, hace un buen cojón de pedales. Aparte, cada 2x3 lanzan actualizaciones. Así que vas a tener más pedales a tu disposición, cosa que es que yo lo veo ventaja tras ventaja tras ventaja. Y el precio realmente no es elevado teniendo en cuenta que hay otros pedales que valen mucho más que este, que os invito a que visitéis la página web de Music Productive y los enlaces que os iré poniendo por debajo, para que veáis su precio y compréis, amigos, comprarlo. ¿Estáis comprándolo, no? Pues dale, clicar, clicar, pon tu dirección y para casa. Pues nada, yo creo que con las muestras que os he puesto así un poco por encima, yo creo que os puede hacer bastante idea de qué tiene el pedal, qué no tiene. Dudas, preguntas, consultas, podéis preguntarme lo que queráis sobre él. Espero que os haya gustado los audios. No he podido grabar más audios porque si no me hago un vídeo de 40 y 51 horas de solo de muestras de audio y yo creo que sería excesivo. Así que he tenido que cortar bastante y no usar todos los efectos porque si no se me va la olla y vamos, hago un vídeo ahí que no iba a ser precisamente corto. Así que ya sabéis, para próximas reviews estar atentos al canal, suscribiros, darle likes, compartir, amigos, compartir como buenos cristianos que me estoy hasta riendo de esto. Pero compartir, amigos. Y nada más, estar atentos al canal y nos vemos pronto. Hasta luego.